Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos de Carlos Bengoa. Tercer programa de las redes sociales de Donosti City para hablar de nuestra ciudad y sus alrededores. Precisamente hoy os voy a llevar al que para mi gusto es el mejor enclave de toda nuestra tierra, y hay muchos, ¿eh? La costa vasca de Zumaya hasta Mutriku, la costa de los Flis, el geoparque protegido por la UNESCO, donde podemos ver todas las capas geológicas de la historia de la tierra. Todas. Una joya que hay que visitar, pues esta zona, además de su belleza y su geología, sirvió de escenas en 8 apellidos vascos y en la serie famosísima de Juego de Tronos. Y para joyas, un comercio mítico de Donosti, más de 100 años con taller propio, que es lo que distingue a la joyería Munoa del resto. Con Lola Horcajo, historiadora donostiarra, haremos un recorrido por comercios con mucha historia. Muy divertido, ya lo veréis. Y para remate, una donostiarra cooperando en Perú y Ghana. Nos va a contar su experiencia en la enseñanza de niños en esas aldeas. Algo maravilloso. Da para mucho nuestra tierra y os lo queremos contar. Así que hoy, desde el Paseo de los Curas del Monte Urgul, anda que no sabían nada los curas con estas vistas, pues vamos a subir ya nuestra gaviota Gaby y a volar de Donosti al cielo en su tercer programa. A ver, Gaby, de aquí al puerto directamente, que en el puerto me vale, vamos a parar hoy ahí. Qué bonito es pasear por la parte vieja. Pasamos por Taletas, en el puerto. Vamos dirección parte vieja. Y aquí estamos dando un paseíto fenomenal. Hombre, voy a entrar un ratito a una de las tiendas de toda la vida, PIC, que está, según hemos pasado por Taletas, en la esquina de la calle Mayor, pues dirección a la Basílica de Santa María del Coro. Una tienda, vamos a decir, que de las de toda la vida. Una tienda de artículos de recuerdos, vamos, de decoración, vasijas, muñequitos, postales de toda la vida. Y nos suele dar mucho gusto entrar aquí. Ana, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal estás? Bueno, gracias por atendernos, que tienes a reventar en este momento la tienda, de turistas. Digo yo que es una tienda de toda la vida, es que está tal cual, ¿desde qué año? Bueno, aquí en este emplazamiento estamos desde 1947 y hemos conservado muebles, armarios, todo está original, vamos, de cuando empezó mi abuelo hasta luego pasó mi padre y ahora soy yo. Porque empezasteis en la avenida, ¿no? Creo recordar. Bueno, con el nombre actual de PIC, que es Pajarón y Castelví, en los apellidos de mis abuelos, sí, en el año 30, en la calle Garibay. Pero Bazar La Concha, que era del tío de mi abuela, en 1908 en la avenida. Que estaba cerquita del Hotel Londres, donde más o menos podían pasar todos los turistas, el casino, pues para que a la salida todas las señoritas de alto copete pues se llevaran algún recuerdo, ¿no? Sí, sí, tanto. Me contaba mi padre que solían cenar dentro de la tienda y a las 12 de la noche, cuando cerraba el casino, volvían a abrir porque ya la gente iba con dinerito fresco y bueno, claro, pues para gastar un poco. Y se mantiene el negocio. Ahora estáis en la parte vieja, en una zona muy turística, obvio, pero no sé qué tipo de actividad tiene a la hora de ventas, aunque vuelve lo vintage, pero bueno, hasta hace unos años, por ejemplo. No, bueno, siempre el turismo en San Sebastián, siempre ha habido y bueno, quizás ha sido más estacional de verano, los meses desde mayo hasta septiembre, ahora ya se está ampliando hasta octubre, pero bueno, como tenemos ese fondo de stock de cosas antiguas de los años 20, 30, pues hay mucha gente de aquí de San Sebastián que exclusivamente viene a comprar las cosas vintage. Y bueno, en eso estamos aumentando, pero bastante, las ventas. ¿Vuelve entonces lo vintage? Cosa a mí personalmente me agrada, pero bueno, que se recupere otra vez todo lo antiguo, aparte de que os venga fenomenal. ¿A qué se debe esta vuelta de lo vintage, que se llama?
Pues no sé, yo creo que una cierta nostalgia de lo de antes, o sea, aparte de que estaban muchísimo mejor elaboradas las cosas, los materiales eran mucho mejores, y bueno, sí que es cierto que sobre todo edades de entre 20 y 30 han descubierto ese estilo y bueno, a ellos les parece novedad total y les gusta, y hay mucha gente también que de toda la vida que le ha gustado y gente de 50, 60 años lo lleva, pero a gusto, a gusto. A mí me encanta entrar aquí, aparte de buenos recuerdos familiares, pues maderas de estas antiguas, vitrinas, estanterías, la famosa caja registradora, sí, que está tal cual. Aquí estamos sobre ella en este momento. Esta caja, por ejemplo, lo que no habrá visto. Bueno, esa caja ha visto de todo, vamos. Desde 1908, imagínate, sin parar de trabajar. Esta sí que no ha parado de trabajar. ¿Está tal cual? O sea, ¿funciona? Sí, sí, funciona, funciona. Te voy a mirar. Hago una prueba para que escuches el sonido. Sí, 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 sonido ambiente, vamos, terrible. Oh, qué ilusión volver a escuchar esto otra vez. Oye, el turista cuando viene, ¿en qué se fija más? ¿Qué coge? ¿Qué compra? Farolitas de la concha, detalles marinos, los famosos muñequitos que tienes en miniatura, con gitanitas, con el cura, con el sargentito. ¿En qué se fija más? Todo lo que acabas de decir, eso de las figuritas pequeñas es exclusivamente, hay de todo, pero mucho francés es el que lo compra, hace muy coleccionista de eso. Después, luego ya, pues bueno, las cuadros de Alberdi, que son de estampas típicas del País Vasco y demás, todo eso siempre. Por supuesto, la barandilla de la concha y el peine del viento. Y luego, como tenemos también una sección de juegos, de ajedrezes y demás, ya es otro tipo de público, pero también llevan eso. No me puedo creer que estas postales, que casi están tal cual, hasta arqueadas o curvadas por el paso de los años, de toreros antiguos, de damas de época, de santos, todavía se venden. Se venden, se venden. Hombre, no es para todos los públicos, realmente es para un público que hace coleccionista, que busca eso, pero a mí también me ha sorprendido, la verdad, porque hace unos años nadie se fijaba en ellas y de unos años a esta parte se venden. No te voy a decir muchísimas, pero bueno, sí. Pues llegan a hacer encargos, os piden, oye, a ver si me consigues una postal de Manolete, no sé. No, tanto como eso no, pero sí que es cierto que gente, por ejemplo, que ha estado en la tienda y se ha quedado con la idea de lo que teníamos, pues a través de email o Facebook, contacta con nosotros y pregunta si le podemos mandar, y sí, por supuesto, mandamos a todo el mundo. Bueno, por situar a los visitantes de la ciudad, estáis en un sitio privilegiado, a 4 pasos del puerto, en plena parte vieja, en la calle mayor, zona de pinchos, que vamos a decir, aquí cada bar tiene sus pinchos. Sí, sí. Para vosotras en este caso y para la ciudad en general, ¿qué crees que significa este boom turístico que parece está teniendo la ciudad? Hombre, a ver, el boom turístico para nosotros indudablemente está bien. Genial. Porque cuanto más gente, pues indudablemente al final se vende más y se reparte entre todos. Luego sí que es cierto que el turismo al final hay que cuidarlo, hay que mimarlo de cierta manera y no hay que masificar para que ocurra como en otros lugares. Pero bueno, bienvenido sea. Muchas gracias, que vaya todo bien. Y todos los que vengáis por Donosti, ya sabéis que aquí tenéis una tienda encantadora donde solo contemplar lo que hay, pues ya da gusto y apetece estar. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Carlos. Agur. Qué delicia, la verdad, estar un ratito en Pic. Hay otros muchos comercios por la parte vieja históricos, de los que solo entrar, pues ya es como hacerlo en un museo. Hombre, Lola Horcajo de nuevo por aquí. Lola, ven un momento. Hola, Carlos. Que te pillo aquí de forma casual. Que veo que has salido de Pic y seguro que no sabes lo que significa Pic. Bueno, espera un poquito, que Lola es historiadora y autora de muchos libros, una eminencia para hablar de la ciudad. Sí, porque me lo acaban de decir, PIC son las siglas de los apellidos Pajarón y Castelví. Y Castelví. He
acertado, ¿no? Eran socios y al final uno se casó con la sobrina del otro, con lo cual se unieron totalmente los dos apellidos. Y curiosamente, su responsable, Ana, es descendiente, por supuesto, de aquellos primeros que empezaron hace más de un siglo. Va a pensar que estaba esto preparado porque acabo de estar con ellos y nos han hablado... Bueno, es que es una tienda de tantos recuerdos que... A mí me encanta y que entiendo que al turista pues le guste. Hemos hasta escuchado el sonido de la caja registradora. Tú igual sabes más cositas así de PIC a nivel histórico. Bueno, la caja registradora, que es de marca Nacional, que es preciosa, que funciona y que ha funcionado siempre, empezó en el primitivo comercio que tuvieron, que se llama el Bazar La Concha, ¿eh? Y de allí pues vino la caja registradora, la siguen conservando. Y bueno, y lo que no sé si te han contado es que PIC, además de ser una tienda de souvenir, fue también una fábrica de souvenirs. Ellos mismos fabricaban los souvenirs, y no solamente los souvenirs de recuerdo de Donosti y San Sebastián, sino también podían ser el recuerdo de Cuenca, porque en su fábrica, bueno, pues hacían reproducciones de pues un monumento o algo característico de una ciudad, le ponían recuerdo de y los mandaban. Pero lo que más me gusta a mí de PIC, a ti no sé qué es lo que ha sido, pero a mí las cajas de conchas. Ay, es que hay tantas cosas. Yo es que era muy pequeñito cuando acompañaba a mi madre y a su hermana, mi tía, a PIC, porque hacían por encargo dibujitos de gitanitas, las pintaban y tal, bailarinas, bueno, esas que igual has visto, pues precisamente mi madre las ha podido pintar. Y yo era un crío cuando ahí mismo en PIC nos regalaban cada día que entrábamos una figurita de esas pequeñitas que tienen, el soldadito, el curita, la bailarina, y ahí elegíamos, ay, pues no sé, esta sí, esta no. Yo tengo muy buenos recuerdos de PIC, hay tantas cosas ahí como para perderse, ¿eh? Efectivamente, eran artesanales en su forma de fabricar esos souvenirs, como hemos comentado. Y las cajas de conchas, esas cajas de concha que llevan el nombre de La Concha por todo el mundo, también las hacían allí, en aquel momento, con conchas de la propia concha de San Sebastián. Hoy en día ya no se fabrican, sino que vienen muchas importadas de Japón, etcétera, o de Filipinas. Bueno, hay una sombrerería que también es debilidad mía, que es Ponsol, una tienda antigua, suelos de madera, vidrieras belgas de no sé qué año, ya nos lo dirás. Es también la sombrerería más antigua de España. O sea que no es ninguna tontería, es ya un museo casi. Y han recibido recientemente la medalla al mérito ciudadano de San Sebastián. ¿Qué nos puedes decir de Casa Ponsol? Pues que son 180 años vistiendo las cabezas de los donostierras y de los que vienen de fuera, y que ya empezaron, pues eso, el único comercio que queda en Donosti que conoció las murallas, y que las, porque claro, se fundó en 1838 y hasta el 1864 no se tiran, pues allí estaba Ponsol, en lo que entonces se llamaban la Plaza de las Escuelas, hoy la Plaza de Sarriegi, que tiene ese monumento al tamborrero y a Sarriegi en esa misma plaza. Y Ponsol, efectivamente, aparte de tener una decoración, bueno, pues de su época, que la han vuelto a restaurar, que la han rescatado, porque también tuvo, en 180 años hay momentos buenos y momentos malos, y entonces esas vidrieras estaban abajo medio abandonadas, las volvieron a colocar no hace tantos años, y la verdad que es un comercio, bueno, aparte de todo, con muchas cosas para ponerse, que hay viseras, sombreros, panamás para la cabeza, para la lluvia, por supuesto, todo el surtido, que aquí en esta ciudad también llueve mucho, aparte de tener también ropa de caballero. Han sabido convertirse y reconvertirse con el paso de los tiempos, porque claro, cuando ellos empezaron, el sombrero era una pieza del vestir tan fundamental para nosotros como el llevar zapatos, vamos a decir, que no puedes salir a la calle sin ellos. En aquel tiempo el sombrero era así, indispensable, pero claro, sobre todo fue después de la Guerra Civil, cuando ya se empezó a vivir una época en que se prescinde mucho del sombrero, y aquello, y se empieza a usar sombrero solamente como para ceremonias o momentos especiales. Y ha habido, y estos últimos años, yo creo que una revitalización del tema de vestirse la cabeza. Sí, sí. Ayer con la nieve en San Sebastián, todo el mundo echó mano a lo que hubiera, ¿no?, en casa para ponerse algo, y bueno, ya hay días de viento y días de lluvia en que se siguen usando. Y en verano, por supuesto, también cada vez más con el tema del sol y el cáncer de piel, pues los sombreros para la playa, ahora verdaderamente paseas por La Concha y mucha gente va con la cabeza cubierta. Y sobre todo los caballeros, que igual a la falta de un poco de pelo, pues siempre hay una visera, un sombrero, para que no dé el sol directamente en la cabeza. Bueno, hay muchos más comercios míticos en San Sebastián. ¿Alguno así que nos quieras decir
bueno, que quizás no conozcamos y dices, bueno, pues este también tiene su encanto. Hombre, pues daros la vuelta por Irulea. Irulea es una tienda que está también en la parte vieja, ¿eh? Y que es una tienda también artesanal que realizan lo que serían, antes se llamarían los trousseaux de novia, ¿eh? Que es el ajuar de novia, que ahora igual pues no se hace, pero sí la gente se compra igual una pieza especial, un camisón muy bonito o unas sábanas bordadas. Y también el tema de las canastillas para los bebés, para los recién nacidos. Dicen que en Donosti los niños son los mejor vestidos de toda España. No sé si es la verdad, que no he ido mirando a todos, pero sí que se sigue teniendo mucho cuidado en el bebé que vaya pues en un coche como bien preparado, con sus sabanitas bordadas, etcétera, y el bebé pues con un pues con una capotita en la cabeza o con una cosa, un faldón bordado, etcétera. Y esto lo siguen confeccionando artesanalmente en Irulea. Hasta tal punto que igual los donostiarras no nos fijamos mucho en ellos, porque hay otros sitios en que también se hacen este tipo de cosas artesanales. Pero sin embargo, por lo visto, en la Casa Real Británica, el príncipe y Kate Middleton, que es igual a lo que conocéis, tienen por lo visto una nani que es española, y ella sí que conocía la casa, y sin saberlo les encargó una serie de piezas, la capotita, un faldón, un vestidito, etcétera, para los bebés que han ido teniendo. Y como tienen ya no sé cuántos, todos siguen vistiéndose en San Sebastián. Con lo cual, bueno, la verdad es que Lola y otras revistas similares han hecho mucho eco de este acontecimiento. Pero los niños de Donostierras ya lo llevaban antes, ¿eh? Tengo que pasar por ahí a hacer un reportaje. Oye, ahora me estaba viniendo a la memoria, es un icono de la ciudad. En Semana Grande, los fuegos artificiales y el heladito. ¿Cuántos donostiarras no han tomado un heladito después de los fuegos? Imposible. En la calle Aldamar, en Aldamares, ¿no? Sí, están los italianos, que posiblemente sean los heladeros artesanos de un nivel tremendo. Han ganado premios de España. Pues sí, y la verdad es que las primeras heladerías que hubo en San Sebastián, de las cuales continúa habiendo dos, una es esta, los italianos de la calle Aldamar, y otra, Arnoldo, en la calle Garibay. Ambas siempre tienen colas para tomar el helado, porque es un helado artesanal riquísimo, que se ha ido ahora, por supuesto, ahora hay helados de todo, y siguen inventando y nuevos sabores. Pero, y ambos fundados por italianos, que son los que trajeron la forma de hacer los helados. Esto es en especial el salón italiano de la calle Aldamar. Curiosamente, Carlos, que eso igual tú no lo sabes, que no empezaron haciendo helados, que empezaron haciendo pasta fresca. Ah, no sabía. Pero como hubo restricciones con el tema de la harina, se reinventaron y pasaron a hacer helados. Bueno, pero eso fue hace muchos años. Y efectivamente es una heladería con unos helados excelentes, que también se sigue conservando la tradición y eso, y mostrando nuevas variedades cada año. Hay alguno que le llaman el de chocolate con naranja. El quitapenas. El quitapenas, que por lo visto te lo han quitado, porque la verdad es que sí que tiene esa cosa energética que tiene el chocolate, y con esos pequeños trocitos de sabor a naranja que están muy bien logrados, riquísimo. Ahí, mi favorito, no te puedes imaginar cuál es, porque además ganó un concurso a nivel de helados de toda España. Me priva. Yo no sé, todos los litros se puede tomar. El de Amarena, que es una cereza amarguita, eso me pone a mí. Bueno, pues para mí no sería mi preferido, ¿eh? Yo me sigo quedando con los de chocolate clásicos. También. Que están muy ricos. Un mulato, una copa con helado de chocolate, y luego con el chocolate líquido por encima y la nata. Todas esas cosas están muy ricas. En invierno y en verano, ¿eh? Oye, para terminar, ya que está ahí un poquito más adelante de los italianos, en la misma calle Aldamar, Munoa. Una joyería, casi museo también, con parentesco con el famoso caricaturista Munoa. Precisamente, ya ahí me pierdo de generaciones y de hijos, pero sí. Puede ser la única joyería que tiene taller propio en este momento. Sí, quedan ya muy pocas, sí que quedan en San Sebastián talleres particulares de joyería, por supuesto, pero igual con tienda abierta tras el cierre de Astrain, que fue también emblemática y que también tenía su taller, pues ya prácticamente no queda casi nadie. Sí que quedan joyeros artesanos, pero no con tienda abierta, y Munoa lo es. Y además tiene una cosa muy especial, que es que tiene joya antigua, y de la cual también se sacan muchos modelos, se hacen muchas cosas artesanales a medida y al gusto del cliente. Es una delicia entrar a hablar con ellos, y efectivamente el padre del responsable era además caricaturista, un hombre espléndido, pintaba fenómeno.
fenomenal, bueno, coleccionista, un gran conocedor. La época de Mingote y estos, ¿puede ser? Pues sí, puede ser que sí. Y de hecho, en el Museo Naval va a haber ahora una exposición precisamente sobre la pesca de la ballena de Monoa. O sea, que es otro sitio que se puede visitar muy a gusto al pasear por el muelle, no solamente el acuarium, que es el que, ¿no?, la pieza clave en cuanto a museos de Donosti, sino también el Museo Naval con esta colección de la pesca de la ballena pintada por Rafael Monoa. Genial, genial, qué de cosas nos cuentas. Gracias, Lola, hasta otra. Hasta otra, seguimos paseando por Donosti. Bien, ya que nos ha citado Lola Horcajo, terminando la entrevista, la joyería Monoa, y casualmente estando en plena calle Aldamar después de pasar por los italianos, se queda todo como muy a mano, ¿eh? La parte vieja es una zona de San Sebastián con una serie de comercios míticos para nosotros que son ya prácticamente auténticos museos. Así que voy a entrar en la joyería Monoa, que además está un poco de celebración estos días porque ha sacado un libro realmente muy majo sobre su historia de la Belle Époque hasta el siglo XXI. Y la joyería Monoa es en estos momentos la única joyería de Donosti y, bueno, supongo que también de toda Guipúzcoa, con taller propio. Así que Claudio nos va a contar cosas realmente interesantes de este ya casi museo de la ciudad. Claudio, muy buenas. Muy buenas, muy buenos días, Carlos. Encantado de saludarte. Bueno, háblanos un poquito de esta joyería que tienes, que ya casi es un museo, porque entre lo que decía Lola, que se recupera un poco lo vintage, aquí, bueno, igual no sé si sería ese el caso, pero sí que has rescatado estos días un poco la historia de la joyería. Sí, efectivamente, hemos hecho un libro que resume la historia de nuestra joyería, que empieza en los años 20 con mis aitonas de chavales, mis aitonas y mi tío abuelo, y pues hasta hoy en día. Tu padre es Rafa Monoa, que fue un gran dibujante de la época, quizás de los tiempos de los Chumichúmez y toda esa serie de gente que hacía dibujos y viñetas en la codorniz, ¿puede ser? Sí, exactamente, hizo, aparte de dibujar, pintar, decorar muebles, vajillas, carrozas de carnaval, el antiguo Belén de la Plaza Guipúzcoa, también se dedicó a la joyería, platería antigua, experto en platería, miembro de la Academia de Historia y de la Spanish Society, mil cosas, sí. Oye, a ver, cuéntanos un poco cómo se funda entonces esta joyería, qué tipo de actividad tenía, cómo se ha mantenido a lo largo de los años, porque ha pillado una crisis, se quiera o no, económica, pero el negocio se mantiene bien. Sí, el negocio, a Dios gracias, se mantiene bien, con esfuerzo y con dedicación, que es lo que hay que hacer siempre, trabajar muchas horas, atender bien al público y que el público se quede satisfecho, sí. Y empieza, pues, hace muchos años, ya te digo, los años 20, con mis aitonas allí en donde Pablo Weiner, y luego para 1975 ellos ya tienen abierta su joyería en el Boulevard, y luego en 1958 se trasladan aquí a la calle Aldamar 28. ¿Qué tipo de clientela tienes, Claudio? Pues un tipo de clientela muy variada, desde chavales jóvenes que te vienen con 26 años a pedir la sortija de compromiso para la novia, que es una cosa muy muy romántica y muy muy bonita, hasta gente de, pues la verdad, la mayoría digamos que son mujeres entre los 40 a 50 años, profesiones liberales, suele ser la mayoría. Mira, hace un rato me decía Lola Horcajo que hablaba también de Irulea, que yo es un comercio que desconocía que hubiera sido tan importante, que llevara tantísimos años y que llegara a vestir en la boda real de bueno, ya no sé qué cosas de Inglaterra, de príncipes y princesas, pero vamos, me decía que aquí siempre ha estado muy bien considerado el niño donostiarra, porque decía que era el que mejor vestía del mundo. A nivel de joyas, la gente aquí en Donosti ha sido o sigue siendo también, vamos a decir, que coqueta. Sí, la gente siempre es, por el general el público es especial y quiere una, o al menos el público que acude a mí es especial y quiere joya, una joya un poquito especial y un poco que se salga de lo diferente.
De lo habitual, quiero decir, perdona, que sea algo diferente, que se salga de lo habitual y por eso acuden a nosotros, sí. Elige cada uno lo que quiere, les haces el diseño tú mismo. Hay dos facetas. Primero, pueden ustedes comprar lo que ya está fabricado, lo que yo tengo en exposición, que está todo en su venta, tanto como en la joyería, como fabricada aquí en casa por nosotros mismos, como artículos más vintage o de joyería antigua. Y luego, si no, también se puede fabricar a medida del cliente y se trabaja ese diseño, se trabaja con el cliente para hacerlo a su gusto y su presupuesto. Lo hacéis aquí mismo, estábamos viendo ahora el taller, que la verdad es que, bueno, toda la tienda en sí o toda la joyería, vamos, es muy coqueta, no falta un detallito, está todo súper limpio, súper ordenado, espejos, vitrinas, estanterías, en el propio taller incluso bocetos que haces tú mismo y alguno antiguo también del dibujante Rafael Munoa, ¿no? Sí, bueno, conservo dibujos de mi Ita, muchísimos, también de alguno de mis Aitonas, y luego los diseños que hago yo mismo exactamente para los clientes que quieren algo que le hagamos a medida. ¿Cómo se hace una joya exactamente para los no iniciados? ¿Empiezas por el boceto y dibujando? Pues empezamos hablando con el cliente a ver qué es lo que quiere, luego se hace un boceto, un dibujo, se hace el presupuesto y una vez que se confirma, pues empieza la joya desde cero, desde un trocito de oro que parece mentira, con un trozo de oro, luego te sale pues, una sortija, un pendiente o lo que fuera, sí. Tuviste la iniciativa de hacer el verano pasado. Bueno, quizás habría que matizar aquí porque el oyente del podcast que nos pueda escuchar dentro de 2 años igual se pierde un poco en fechas, ¿no? La Donosti Bay, que es una joya muy bonita con la Bahía de la Concha. Sí, efectivamente, eso hicimos esta pequeña joyita de bisutería que luego tienes también su versión de oro macizo, que es la Bahía de la Concha con la Ondarreta, la playa de la Concha, el Pico del Oro, la isla, queda muy bueno y la verdad es que tiene mucho éxito. Sí, a un precio asequible además que has puesto 30 euritos, pues fenomenal. Con su estuche de regalo tal, y la verdad es que ha gustado muchísimo. Oye, pues muchas gracias Claudio por enseñarnos este comercio mítico, como decía Lola Horcajo de San Sebastián, que hay unos cuantos que son muy museos ya, como Ponsol, por ejemplo, en el que acabamos de estar también hace un ratito. Hablando de joyas, mira, ahora me voy a ir a Zumaya, que dirás que tiene que ver esto, pero para mí es el primer sitio que recomendaría a un visitante. ¿Conoces la zona de los flis de Zumaya, Botrico? Sí, 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 por supuesto, una preciosidad. Para mí es el número uno de mi top, lo diré siempre. Hay muchos rincones en Guipúzcoa, en el País Vasco, que merece la pena visitar, pero vamos a coger ahora nuestra gaviota y en 2 minutos espero presentarme en Zumaya. Muchas gracias, de momento, Claudio. Gracias a ti, Carlos, y buen viaje. Gaby, arriba, vamos a volar. Y además bien, venga, arriba, vamos ya. Pues sí, señores, desde las alturas, la costa vasca, escarpada, con zonas de acantilados, faros hermosos, verdes prados, altas montañas al fondo, nos vamos a dirigir al geoparque declarado Parque Mundial por la UNESCO. Sobrevolamos ya Igeldo para salir hacia el oeste. Enseguida veremos Orio, una población pesquera de un casco viejo muy bonito. Pronto Zarauz, más urbana, más moderna, con un largo paseo marítimo, estamos viendo ya, atacado por grandes temporales en los inviernos. Vemos también la zona verde de viñedos del Chacolí, que domina una amplia extensión de Zarauz, de Getaria, la carretera que serpentea. Por cierto, siempre que vayan de Donosti a Zumaya o a Deva incluso, procuren hacerlo por la costa, más que por la autopista, ¿eh? Ese paseo marítimo con el mar Cantábrico prácticamente sobre nosotros va a merecer la pena. Getaria ya, un pueblo pesquero muy pintoresco, precioso, con una pequeña playita, calles empedradas, cuna de Juan Sebastián Elcano y del modisto Balenciaga. Pero ya iremos otro día a Getaria, que ahí merecerá la pena hacer casi un programa entero, ¿eh? Su famoso ratón, vamos, el ratón de Getaria, lo primero que se suele fotografiar. Nos va a devolver a la imaginación, pues ver incluso el cachito de queso desde aquí arriba, un poco complicado, ¿eh? Pero bueno, nos lo podemos imaginar. Y ya está, Zumaya enseguida. Baja aquí, Gaby, por favor.
Aquí mismo, sí. Vamos, aquí, bajando. Bueno, Zumaya es un precioso pueblo, separado por la ría. Y enseguida, aquí mismo, vamos a parar en lo que sería el puerto deportivo. Vemos una zona de dunitas muy pequeñas, donde está el Museo Zuloaga, junto a la playa de Santiago, que es la primera que vemos. Y luego, más adelante, ya pasando por la zona de los astilleros, cruzamos este puentecito, donde los niños se suelen tirar en verano, cuando hay marea alta, del puente hasta el agua. Y es que es una ciudad preciosa, ¿eh? El paseo marítimo es algo que merece la pena. Y nos vamos a parar aquí enseguida. Lo que pasa que yo, antes de ir al geoparque, ya que estoy viendo aquí a mi buena amiga, voy a sacar unas fotos primero. Discúlpeme un momento que lo que saco unas fotos, ahora mismo vuelvo otra vez, ¿eh? Marítimo de Zumaya, después del recorrido que os acabo de presentar, y aquí es obligatorio coger la motora, una de las visitas múltiples que se puede realizar con el geoparque, y vamos a aprovechar que me encuentro aquí con Leire. Hola, Leire. Hola, buenos días. Bien, ¿te animarías a coger una motora con nosotros y vamos viendo de primera mano todo lo que es esto del geoparque, esta maravilla de Costa Vasca que tenemos aquí? Claro, vamos, cogemos y os explico un poquito más en detalle lo que es el geoparque. Porque hay que destacar, mientras vamos ya en la motora saliendo por la ría de Zumaya, que toda esta zona es geoparque protegido por la UNESCO. No sé si lo he dicho bien, pero sí, es el geoparque mundial de la UNESCO desde 2015 y además es biotopo protegido. O sea que, bueno, tiene las dos figuras que remarcan todavía más la importancia del lugar. ¿Esto qué ha significado a nivel turístico para toda la zona? Bueno, pues una promoción muy importante. Al final, el label, la marca UNESCO es conocida internacionalmente, con lo cual para nosotros pues ha sido una promoción y un espaldarazo importante. Quiere decir que toda la línea de costa de Geoparque va desde Zumaya hasta Mutriku, obviamente con Deva en medio, pero que no solo sería el tema de la costa que empezamos a ver ahora espectacular y que os vamos a ir describiendo, ¿no? Vamos, que en el interior también cosa de cuevas y demás. Sí, la verdad es que la riqueza tanto geológica como natural como cultural es importante en el Geoparque. Los tres municipios, Zumaya, Deva y Mutriku, bueno, pues lo más conocido es el Flix costero, pero toda la zona kárstica interior con los valles de Olatz y Lastur, con toda la cantidad de cuevas que hay, con yacimiento arqueológico y además alguna de ellas incluso patrimonio mundial de la UNESCO, como ese Kain. Entonces, bueno, la riqueza del geoparque no solo está en la geología y no solo está en la costa, sino también en el interior. Bueno, enseguida de salir ya al mar, vamos girando por la costa y lo primero que nos encontramos es la famosísima playa de Itxuru. Quizás sea el punto más representativo, el más turístico, el de más fácil acceso, obviamente también. ¿Qué empezamos a ver ya por aquí? Sí, pues la playa de Itxurun, digamos que es donde está el foco del geoparque, ¿no? La playa de Itxurun y la punta de Algorri, porque, bueno, aparte de su accesibilidad, que está muy cerca del pueblo, pues es impresionante los acantilados que se ven y todas estas capas sucesivas que vamos viendo desde aquí hasta, desde Zumaya hasta Mutriku, bueno, pues que nos cuentan una historia geológica de antiguos fondos marinos que hoy en día los vemos vertical, pero que en una época pues fueron fondos marinos que se fueron, bueno, pues sedimentando uno encima del otro y que ahora, pues lo que antes teníamos que hacer, un agujero de 13 kilómetros en el suelo para leer, digamos, las páginas del libro, pues ahora las vemos.
vemos de manera vertical. La característica ermita de San Telmo, que desde aquí se ve su pared norte blanca, pero que es pequeñita, muy bonita, que ha saltado a la fama por la película Ocho Apellidos Vascos, a la que hay que referirse sin duda también en esta zona. Sí, la verdad es que la promoción ha venido por muchos sitios, no solo por UNESCO, sino que está siendo escenario de muchas películas, series, grabaciones, documentales, y eso, bueno, pues nos está proyectando también a todos los niveles. Esta misma playa, de hecho, fue también escenario de Juego de Tronos. No sé hasta qué punto os ha gustado mucho eso, que se llame a estas playas como la del Rocadragón, no sé qué, yo ahí me pierdo un poco, pero no sé hasta qué punto os ha fastidiado eso o todo lo contrario. No, para nosotros la promoción es buena. La promoción y una serie como Juego de Tronos nos hace una promoción internacional buena. Y además queremos que todo el mundo que venga aquí motivado por Juego de Tronos o por cualquier otra cosa entienda y conozca el geoparque, con lo cual para nosotros es una promoción tan buena como cualquier otra. Estamos llegando ya a la cala de Saconeta, ya de más difícil acceso, hay que tener cuidado con las mareas altas, las bajas, eso cambia mucho, ahora explicaremos. Otra zona quizás la más espectacular de todas, pero de peor acceso, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que hay que dar un paseíto hasta llegar a la de Saconeta. Probablemente con marea baja sea el lugar más espectacular, porque bueno, pues se queda a la vista en marea baja ese especie de costillar que hace la rasa mareal, y bueno, pues es un sitio recomendado para familias, porque en 10-15 minutos de paseo llano, desde que dejas el coche, puedes llegar a Saconeta, y es un lugar, la verdad es que curioso por su difícil acceso, no por su dificultad, sino porque no se puede llegar en coche, pero la verdad es que su riqueza geológica y natural. Por situar un poquito al visitante, estamos viendo un paisaje, bueno, de pliegues tremendos, los flis es una maravilla, muy difícil de explicar. En nuestra página donosticity.org tenemos cantidad de galerías, de fotógrafos buenos, incluso alguno de National Geographic que nos ha prestado sus fotografías y las podéis ver ahí. Es increíble describir. Sería como un acantilado de menos, vamos a decir, de 100 metros de altura, entre 50 y 60, arriba del todo prados verdes, caseríos, un paisaje muy rural. No sé si quizás compararlo con el tipo de paisaje de los acantilados de la zona de Irlanda, de Bretaña, un poquito por ahí podría ser, ¿no?, por situar al visitante. Sí, pues es algo así, ¿no? Pues un entorno rural, un entorno protegido, pues donde ha habido hasta la actividad humana es casi inexistente, ¿no? Hay algunos caseríos, pero no es un lugar muy humanizado, y unos acantilados no muy altos, pero la verdad es que espectaculares debido a esa sucesión de capas distintas, ¿no? Entonces es lo que le da una vistosidad un poco distinta. Son más bajos que los acantilados de los Cliff de Moher de Irlanda, pero la verdad es que yo creo que igual de espectaculares. Hay una zona que, bueno, hay que encontrarla, en la que se dice están los restos de un meteorito que cayó en su día, que fue el que originó la extinción de los dinosaurios. Eso lo hemos pasado ya, porque lo hemos dejado a la altura de Itzurun. Pero aquí, como decías antes, están toda la historia de la Tierra entera en diferentes estratos, ¿no? Eso es, al final, bueno, pues estos 13 kilómetros de costa, pues, y esas capas sucesivas lo que nos permiten es leer la historia geológica de 65 millones de años, desde Mutriku, que es la más antigua, hasta Zumaya, que es la más nueva, y ahí hay pues distintos sucesos, distintos episodios de la historia de la Tierra en tantos millones de años, y uno de ellos es el que digamos prueba la teoría de que los dinosaurios se extinguieron por un meteorito, porque en esa capa, en esa edad precisa, bueno, se encuentran restos de un material que es inexistente prácticamente en la Tierra, y que bueno, pues apoya esa teoría de que es material que vino de un meteorito. A mí es que, vamos, este recorrido, bueno, hay dos que siempre he destacado: pasar la motora de San Pedro a San Juan, cortita, y este. Todo el recorrido desde Zumaya a Mutriku, vamos, a mí me sobrecoge, de verdad. Es mi número uno en el top de lugares recomendables para el visitante, el hecho de saber además aquí está toda la historia de la Tierra. Pero bueno, vamos llegando ya a Deva. En estos momentos se nos abre Deva. Ahora citaremos un poco, a nivel turístico está ganando mucho Deva también en los últimos tiempos, pero vamos a pasar de largo un poquito quizás hasta Mutriku, siguiendo por la costa, otro pueblo precioso, escalonado, muy pintoresco. Aquí ya empieza a cambiar el tipo de flis, no sé si le llamáis de otra forma o qué. Sí, en Deva ya empieza a cambiar al flis negro.
se llama Flix Negro de Deva, que va hasta Mutricu. Es el flix más antiguo y, bueno, pues no están tan claras las capas como están en el flix más nuevo, pero bueno, nos cuentan otros episodios de la vida, otros episodios donde era pues una más turbulentes, digamos, con terremotos, con, bueno, pues al final nos cuenta otro tipo de historia más antigua, pero bueno, pues al final tanto en barco como a pie se pueden hacer pasando por los tres municipios y están además interpretados con paneles, con senderos, con georrutas y las opciones de entender el geoparque, bueno, pues van más allá del barco, ¿no? Porque, bueno, no a todo el mundo le gusta, entonces, bueno, pues nosotros hacemos una oferta para entender. Nosotros lo que sí recomendamos es que todo el mundo que venga al geoparque no se quede con la foto y lo que haga será un esfuerzo por entender y comprender el geoparque, y para ello pues ofrecemos pues distintas alternativas, ¿no? Son visitas guiadas, son guías, son senderos, son, bueno, en fin, cada uno a su gusto. De eso quería hablar también. Bueno, ya hemos llegado a Mutricu, escalonado, como digo, una de las fotos también más bonitas de la costa vasca. En su día haremos también alguna visita tanto a Mutricu como a la propia Deva. Hoy solamente damos unos retazos, pero mientras volvemos a Deva otra vez en este viaje imaginario, claro, en uno de los barcos de Geoparque, aprovechamos para que nos comentes todas esas actividades que realizáis, no solo de costa, sino de interior. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una oferta muy amplia con visitas guiadas a lo largo de todo el año, que, bueno, pues van no solo desde el punto de vista de información geológica, sino natural, cultural, para familias, visita de queserías, en fin. Hay 15 visitas distintas, con más de 1.300 visitas al año, con lo cual, bueno, pues todo el mundo puede encontrar la que mejor se adecue a sus gustos, a su tiempo e incluso al tiempo meteorológico. Pero nosotros lo que queremos es que la gente no se quede con una de las visitas, sino que vaya haciendo distintas visitas, porque, bueno, pues son todas complementarias y lo que te ayudan es a llevarte una idea general de lo que es el geoparque, de lo que se ofrece, de la zona interior, de la zona un poco más rural, de barrios, bueno, pues kársticos y de bueno, pues de oferta gastronómica incluso que hay en esas zonas, ¿no? Lo que pretendemos es eso, pues dar una visión muy amplia del geoparque, de distintas maneras de verlo y que la gente se lleve una idea completa. Yo quiero recordar otra vez que el visitante que quiera ver la famosa rasa mareal lo tendrá que hacer con marea baja, y a poder ser muy baja en alguna de las mareas vivas, pues porque las bajamares son muy, muy bajas y ahí se ve, bueno, pues todas las entrañas de la tierra, que alguna vez lo hemos denominado así. Volvemos a Deva. Decía antes que Deva, pueblo que está volviendo a recobrar vida turística. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que nunca lo ha dejado, ¿no? Igual hubo una época como que paraba, bueno, un poco, ¿no? Deva tuvo un esplendor con un montón de hoteles en su día cuando se llevaba el veraneo y en fin, pero bueno, ahora vinculado al geoparque también, bueno, pues es uno de los puntos atractivos, ¿no? Tanto todo su entorno rural, porque, bueno, pues ya prácticamente desde que sales del municipio de Zumaia ya es término municipal de Deva, todo el Orrixa, Saconeta, toda la zona costera, incluso interior, Lastur, es Deva, ¿no? Incluso su casco histórico con la iglesia de Santa María, que es, bueno, pues una joya del gótico vasco, tiene mucho que ofrecer, y vinculado a la geología, bueno, pues todo lo que es la visita del flix negro de Deva también se ofrece dentro del programa y, bueno, pues sí, en información en la oficina de turismo también. Pues muchas gracias, Leire, por esta descripción que hemos hecho contigo. Mi gaviota se me ha tenido que marchar, ya le busco yo ahora para volver a Donosti, se me habrá ido igual alguna capea del Asturo. Pues igual le gustan, igual está picándole al toro. Que es un pueblito muy bonito. Por cierto, el municipio de Deva, perdona, es Deva, Iciar y Lastur también, ¿no? Sí, sí, todo. El término municipal es muy grande. Yo creo que es, bueno, sin duda el más grande, el más extenso de los tres, y coge pues desde la costa hasta la zona interior. ¿La web del geoparque, perdona? Geoparquea.eus. Uh-huh. Ahí aparece toda la información de las visitas guiadas, de las georrutas. Bueno, hay un sistema de reservas, o sea que, bueno, pues ahí está toda la información si se quiere ampliar. Muchas gracias. A vosotros. Estáis invitados. Mm-hmm.
pasamos a otro tema, volando en nuestra mascota Gaby, nuestra gaviota sobre la playa de la Concha. Espera, para por aquí, Gaby, para por aquí, que aquí veo a mi amiga Arantxa Olazábal, que es de las que nos tiene muchas cosas que contar, en el sentido que es de las que viaja y nos cuenta cosas de las que hay por allí fuera. Arantxa, muy buenas. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Encantado de verte por aquí, de poder saludarte y de que nos cuentes a los amigos de Radio Viajera y de Donosti City un montón de cosas, porque eres de las que no dudas lo más mínimo a la hora de salir fuera. Sí, la verdad es que, bueno, aquí se está muy bien porque esto es precioso, pero a mí me gusta mucho viajar. La verdad que he tenido la suerte de poder visitar bastantes sitios, pero el tipo de viaje que más me gusta a mí es el viaje cooperativo, el voluntariado, que es el que en el que más me he centrado estos últimos años. Tienes 25 años y has estado, por ejemplo, cuéntanos en qué dos sitios, luego vamos a detallar cada uno de ellos, qué has visto allí, qué te encuentras, qué tipo de trabajo realizas. Pues en el tema de la cooperación he podido visitar Perú, dos ciudades diferentes, y África también dos veces, pero en África he estado en Ghana las dos veces en la misma ONG. Venga, vamos al de Perú. Exactamente, ¿por qué te animaste a ir hasta allí y a través de quién? Vale, pues esto era cuando yo tenía 20 años y todavía tenía yo las ganas de hacer algo de cooperación, pero bueno, me estaban empezando. Y vi que el gobierno vasco Gazteaukera daba una beca, bueno, todos los veranos dan estas becas, y nada, las becas se llaman Gazteaukera, Juventud Vasca Cooperante. Entonces me apunté y tuve la suerte de que sobre 900 solicitudes, pues una de las 100 afortunadas fui yo. Entonces tuve la posibilidad de estar durante 3 meses haciendo un viaje de cooperación ahí en Perú. Me tocó en San Juan del Lurigancho, en Lima, y bueno, fue como un regalo, porque al final, al ser una beca, pues te ayuda mucho a que igual con 20 años todavía no tienes la posibilidad de hacerte tú este tipo de viaje. Entonces fue, la verdad, una experiencia increíble. 3 meses, que son muchos, la cuarta parte de un año, eso es organizarse muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito cómo organizas todo un viaje hasta allí. ¿Sabías qué te ibas a encontrar, qué ibas a ver? Bueno, iba un poco con la idea de lo que me iba a encontrar, pero es totalmente diferente a lo que luego es la realidad. A mí me llevaron, bueno, yo al haber estudiado el grado superior de educación física deportiva, me mandaron a hacer, pues eso, educación física y psicomotriz a los niños de unos colegios que, bueno, que no tenían la posibilidad de tener profesores dándoles el deporte y la gimnasia. Entonces, yo junto con mis 4 compañeros nos fuimos allí, vivíamos en una casa en la que nos ponía la ONG, y todos los días teníamos, pues eso, de parejas íbamos a colegios y les hacíamos lo que es la educación física, que ellos estaban acostumbrados a salir a fuera del colegio y a jugar con el balón, pero para nada a tener unas actividades dirigidas, y eso fue un poco lo que nosotros nos encargábamos de hacer con ellos. ¿Qué pueblo era exactamente? San Juan del Lurigancho. Que puede estar eso a mucha altitud, que esa es otra. No. Esto era un distrito de Lima, era 40 minutos de Lima, sí que estaba en la montaña, en los cerros de la montaña, pero no era un, ni mucho menos de estos. Luego sí que me fui de viaje por ahí por Perú y ahí sí que llegué a 5.400 metros, el mal de altura sí. Medio bastante fuerte, sí. Bueno, cuéntanos, allí un día a día, ¿cómo es? Tanto para la gente de allí como en concreto para ti. Bueno, para nosotros era todo muy diferente. Al final no estamos acostumbrados a ver tanta pobreza. En el sitio donde yo estaba, la verdad que era muy, muy pobre. Y bueno, pues la verdad que mucha pena. Y nada, era levantarnos a la mañana, pues desayunar y ir andando al colegio. Pero igual aquí puedes tardar de un sitio a otro nada poquito, y allí igual tardamos hora y media en llegar al colegio. Y en los autobuses en los que te metes, pues eso, que todos los que un poco hemos ido a Latinoamérica alguna vez sabemos de las furgonetas en las que te meten para llevarte de un lado para otro. Pero nada, y trabajo, a gustísimo con los niños, se les ve que, bueno, pues que les agradecen que estés allí para hacerles un rato pues más normal de lo que a ellos les gustaría, y no, la verdad que muy bien, pues es... Dime. Arantxa es todo vitalidad, todo energía, todo alegría. Yo me imagino que luego los momentos de las despedidas tienen que ser bastante duros.
Pues sí, la despedida que peor recuerdo, la verdad que de los 4 viajes de cooperación que he hecho, bueno, el de África también fue duro, pero el primero de Perú, ese sí fueron 3 meses con muchos niños alrededor. Al final, en el barrio donde estábamos nosotros éramos los únicos, pues eso, ¿no? Los gringos, los españolitos, y les encantaba vernos y tenernos cerca, y hasta el año siguiente sabían que no iba a volver a aparecer nadie, pues para alegrarles un poco. Entonces ellos se agarraban a nosotros, y la verdad que fue duro, fue muy dura la despedida. Pero bueno, al año siguiente pude volver por mi cuenta, eso ya sin beca ni nada, elegí yo volver. Fui a Trujillo en vez de a Lima, pero sí que un día me acerqué a saludar a los niños que había conocido el año anterior, y la verdad que fue increíble el reencuentro. Fijo que se acordaban todos de ti. Sí, sí, sí. Aranchita Canchita me llamaban. Bueno, ahora cuéntanos tu experiencia de África, allí donde estuviste exactamente, en qué ciudad o en qué población, bueno, incluso hasta aldea, podríamos decir. Sí, sí. Bueno, pues entonces ya a los 2 años decidí volver a hacer un voluntariado, y esta vez me apetecía de algo con habla inglesa, con lo cual elegí Ghana. En África, que tiene colonia inglesa, y nada, allí contacté con una ONG que se llama ACOMA, y me hice muy amiga de la chica que llevaba la ONG, y nada, me fui allí, y totalmente diferente. Era una aldea que se llamaba, bueno, Adafo, que es un... estaba como a 2-3 horas del aeropuerto, pero bueno, la verdad que era una aldea bastante pobre, mucha diferencia entre Perú, es diferente, y nosotros vivíamos en la aldea pero trabajábamos en una isla, con lo cual todos los días, ida y vuelta, teníamos que coger un barco para ir a ver a los niños y al colegio en el que hacíamos las actividades, tanto deportivas, y en este caso también dábamos inglés, matemáticas y todo lo que los niños allí pues necesitaran. Me encantaría que nos hicieras una foto, una especie de radiografía de... un niño de esos, cuando ve que llegáis, ¿qué cara pone? Y eso que no os, porque luego quiero hablar de otro tema, pero que en ese momento, la primera vez nos conoce, ¿qué cara pone? ¿Qué hace? Es ilusión, es felicidad, es ganas de conocerte, de preguntarte de todo. Al final te ven y saben a lo que vienes, porque bueno, por lo menos en los sitios en los que yo he estado, la gente que había alrededor ya había recibido algún voluntario anteriormente. Entonces, al verte a ti, saben a lo que vas y están, pues tú les desacostumbras a la costumbre que tienen de hacer siempre lo mismo y a lo poco que tienen. Entonces, bueno, pues la verdad que les encanta tener de cerca. Éramos, no sé, 12 cooperantes, por ejemplo, cuando hicimos el primer año, pero es que había 150 niños. Entonces tenías, cada 2x3 tenías a 3 agarrados de la mano, a otro agarrado del pie, a 3 colgando del cuello. Entonces nada, no te dejaban en paz, pero es increíble, es tenerlos encima y verles las caras, es brutal la sensación. Ahí sí he visto un vídeo de otro año que volviste al mismo sitio. Lo montáis muy bien, la verdad, pues porque llevas un cámara detrás, que imagino sería el mismo teléfono móvil. Y bueno, pues como que te sigue, tú le haces un gesto pues para ir un poco a escondidas a esa aldea, y ya llega el momento que están todos los niños de espaldas a ti, como formaditos en una especie de patio de colegio, y en el momento que se giran, te ven. Eso, cuéntanoslo, y luego daremos la referencia de dónde se puede buscar para que lo vean nuestros posibles seguidores, pues porque luego esto va por ahí por internet, que en cualquier momento se nos puede escuchar. Pero eso es un momentazo que yo desde luego lo guardo con mucho cariño, de verdad, y que para ti eso tiene que ser inolvidable. Sí, mira, este vídeo, bueno, para mí creo que puede llegar a ser hasta ahora el mejor momento que he vivido en mi vida. Allí he vivido muchos buenos momentos, pero este fue, o sea, y ahora hoy en día me pongo a ver el vídeo otra vez, de hecho... Hoy o ayer, casualidad, una amiga yo lo subí al año pasado, justo hace un año, y hoy ayer una amiga lo comentó. Entonces hoy ha vuelto a salir en las actualizaciones del Facebook, y yo veía las visitas que tiene ese vídeo, y la verdad que me sorprende, porque flipo cómo ha podido llegar a tanta gente. Pero aún así, es que es un vídeo que lo ves y a mí misma, bueno, y a todo el mundo, yo creo que se le ponen los pelos de punta, porque es eso. Decidí yo, bueno, pues iba con una amiga y le dije, por favor, quiero que me grabes el reencuentro, porque no saben que vuelvo, y yo sé que... Bueno, pues que tienen buen recuerdo de mí, porque en este último año, al no estar, yo he recibido llamadas de los niños: Aranchi, ¿cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves? Entonces sabía que de alguna manera les iba a hacer ilusión. Entonces, bueno, pues decidí
a la amiga que me acompañaba que me grabara el momento de la llegada. Entonces fue un montaje desde que me subo al barco, el viaje en barco, cómo bajo a la isla. Y entonces nada, los niños sí que estaban, bueno, yo tenía de compinche al profesor que estaba en la escuela, entonces les pone a todos a rezar de espaldas con los ojos cerrados y yo voy poco a poco llegando a donde ellos, y entonces cuando estoy de espaldas pues ya se giran todos y me ven y bueno, pues hay que ver el vídeo, no puedo contar más. ¿Dónde se puede ver? Web no tienes, ¿no? No, como tal tendrías que hacer una, sí, para meter esas experiencias en tu Facebook, me imagino, ¿no? En Facebook, sí. Aran Olazabal, y ahí está colgado, y con todas las visitas y los comentarios de la gente, y sigue escribiéndome gente diciéndome qué pasada de vídeo, gente que ni conozco, pero la verdad que estoy súper agradecida y creo que es un vídeo muy bonito para ver. Encima, luego yo el año anterior les había enseñado a cantar un par de canciones, la de Chayanne, la de Madre Tierra y otra, pero especialmente la de Chayanne es graciosa porque les escuchas a los niños que no tienen ni idea de castellano y cantar y ¡oye, abre tus ojos! Y es muy, la verdad que es muy bonito. ¿Vas a hacer alguno más de estos? Pues sí, seguro que sí. No, ahora mismo no tengo ni idea ni, o sea, ni pensado, pero vamos, esto lo quiero seguir haciendo el resto de mi vida, o sea, no me voy a... Sí, sí, por supuesto. No tengo ahora mismo planeado ninguno de aquí a corto plazo, pero seguro que volveré, sí, sí, sí. Qué suerte tienes y qué gozada que lo puedas contar. Muchas gracias, Aranchi, un abrazo. A ti, Carlos, muchas gracias. Hasta aquí nuestro tercer programa de Donosti al Cielo. No os perdáis, por favor, con mareas bajas, eso lo quiero recalcar, la rasa mareal de los Flis del Geoparque. Y en esa zona de Zumaia, playa de Itxurún, que posiblemente sea lo más espectacular. ¿Quieres vernos más de cerca? Pues nos sigues en nuestra web, donosticity.org, donde tenemos ahí muchos artículos y grandes fotografías. Y si no, pues durante el año también os puedes seguir en nuestra cuenta Twitter, @donosti_city, y en nuestros grupos Facebook, Instagram y YouTube como Donosti City. Compartimos con Radio Viajera la belleza de nuestra tierra y casi ni siquiera hemos empezado, nos queda muchísimo, ¿eh? Os esperamos en el próximo programa. Un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!